Cambiamos de asunto. Las relaciones norte y sur y su especial interés en el Mediterráneo van a ser el tema de debate de las jornadas que durante mañana y el sábado van a celebrar en Formentor representantes de la Unión Europea, de los países mediterráneos y también del Gobierno español, en unas jornadas que están organizadas por la Fundación Repsol. El Hotel Formentor se va a convertir, por lo tanto, en el escenario de unas jornadas presididas por José María Aznar y el presidente de la República Argelina, Abdelaziz Bouteflika. Durante dos días se abordarán las relaciones norte-sur bajo el título El Mediterráneo en la encrucijada de un nuevo milenio. Parece ser que Formentor es el lugar elegido para este tipo de reuniones internacionales. Felipe González ya acudió a este emblemático lugar para presidir una cumbre europea y ahora las relaciones del sur de Europa con sus vecinos mediterráneos también centrarán un encuentro, como decíamos antes, organizado por la Fundación Repsol. Con un dispositivo policial de más de 100 agentes, a estas horas se ultiman en Formentor los preparativos para el foro que esta misma tarde reunirá representantes del norte y sur del Mediterráneo. En un intento de relanzar el diálogo, se va a debatir sobre problemas políticos, económicos y sociales del Mare Nostrum. La cumbre concluye mañana. Nuevamente hemos visto en Formentor un amplio despliegue policial, un amplio dispositivo de más de un centenar de agentes que a estas mismas horas están ultimando todos los detalles de la seguridad para el primer foro Formentor que comienza esta misma tarde. Allí durante dos días se van a debatir los problemas políticos, económicos y también sociales que comparten todos los países del ámbito mediterráneo. Un dispositivo por tierra, mar y aire de más de 100 agentes, la mayoría guardias civiles y también especialistas de Madrid en antiterrorismo, ultima en la seguridad del primer foro Formentor. Representantes de las dos orillas del Mediterráneo debatirán de forma abierta los problemas más importantes en materia política, social, económica e incluso medioambiental del Mediterráneo. Todo está a punto para el foro que dará comienzo esta tarde aquí en Formentor. Además de los presidentes español y argelino, acudirán personalidades entre los que se encuentran ministros de Interior y Asuntos Exteriores. Hoy y mañana debatirán problemas políticos, sociales y económicos del arco mediterráneo. A partir de esta tarde y también mañana sábado se darán cita aquí ministros de Economía, de Interior y Asuntos Exteriores de todo el Mediterráneo. En un intento de relanzar el diálogo se ha buscado el equilibrio entre el norte y el sur. Se trata de un foro de reflexión en el que no habrá ningún tipo de recomendación ni conclusión. Además, las sesiones se realizarán a puerta cerrada. Dos de los personajes que van a acaparar la atención en ese foro son el presidente del Gobierno español, José María Aznar, y también el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika. Ambos hace escasos minutos han aterrizado en la base aérea de Son San Juan y en estos mismos momentos se dirigen hacia Pollensa, donde van a mantener un encuentro, digamos que informal, antes de que comience ese foro. Intentaremos a lo largo de este informativo ofrecerles las imágenes de esa llegada a Mallorca. Las imágenes que se producían hace escasos minutos en la base aérea de Son San Juan, el lugar donde, por cierto, con bastante retraso han aterrizado tanto el presidente del Gobierno español, José María Aznar, como su homólogo argelino, Abdelaziz Bouteflika. Son imágenes que se han producido, como decíamos, en la base aérea de Son San Juan. Ahí está la llegada del presidente del Gobierno español, José María Aznar, que ha sido recibido por la delegada del Gobierno en Baleares, Catalina Siré, y por el presidente del Gobierno, Francesc Antich. Entre la comitiva se encontraba también el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, quien ha explicado la importancia del encuentro que comienza esta misma tarde entre los mandatarios de los países del Mediterráneo y también de otros lugares como Rusia. Poco después de la llegada de José María Aznar a la base aérea, ha llegado a ese mismo aeropuerto de Son San Juan el presidente argelino Abdelaziz Bouteflika. Ambos presidentes comerán juntos dentro de unos minutos en el puerto de Pollensa. Después se dirigirán hacia la zona de Formentor para iniciar ese foro Formentor, un foro del Mediterráneo para debatir los problemas del norte y del sur, de todo el ámbito del Mare Nostrum, pero también, como decíamos, de otras zonas. Por eso está presente Rusia.